Bien, ¿y tú? Felicidad. Te quiero agradecer, Botabote, porque no he encontrado en ti más que una gran disposición desde el principio. Te lo dije ayer, ayer hablamos largo y tendido por teléfono. Agradezco tu disposición, de verdad, porque eso habla del compromiso que traes para vestir la camiseta de Chivas. Y también del otro lado decirte que vas a tener, como se te prometió en tu momento, las puertas abiertas para que de aquí, de Chivas, del equipo más grande de México, te vas a ir a Europa. ¿Por qué? Porque vas a meter muchos goles y porque vas a quedar campeón. Junto con esta familia que te va a acompañar. Yo te quería llevar el lunes que entra, junto con otros jugadores que nos van a alcanzar en la pretemporada, y tú ahorita me interceptaste y me dijiste, Ricardo, me quiero ir antes, me voy el sábado. Eso habla también del compromiso que traes para lograr los objetivos que tenemos. Te lo agradezco mucho y te lo valoro mucho. Gracias a ti. Gracias. Claro. Perdón, Mauricio. Yo nomás decirles a todos, a ti, JJ, a toda tu familia, que yo me quedé muy contento de la reunión del otro día. Sentí algo muy padre. Creo que aprendí mucho de que siempre se pueden arreglar las cosas, siempre con comunicación, finalmente es lo más importante. Espero que también te haya quedado la selección, claro que sí. Porque creo que la vas a poder utilizar en toda tu carrera, no importa que no estés en Chivas. Creo que hablar las cosas de frente, directas, hablando lo que cada uno necesita, no lo que quiere, porque es diferente, ¿no? Lo que necesita, y encontrar ese punto en común es muy valioso, es muy simbólico. Y para mí el hecho de que haya sucedido eso me da mucha emoción, porque sé que lo que va a venir después va a ser bueno.